Thank you. Hola a todos, Dios los bendiga muchísimo, nos da mucho gusto estar otra vez en esta enseñanza sistemática, iniciando un nuevo ciclo en donde vamos a estar tocando un tema interesantísimo y, y no solo interesantísimo, sino importantísimo para, para nosotros, para todos nosotros. Es el concepto de honra, es una cosa impresionante como la honra siempre trae recompensa. Entonces, eh, pues es lo que vamos a, a, a estar viendo en este tiempo, en este en este nuevo ciclo que estamos iniciando. Los bendecimos mucho a todos y dedicamos a Dios y le damos gracias a Él por su dirección, por porque Él es el centro de nuestra atención y, y le damos muchísimas gracias por estar con nosotros entrando en este concepto de honra pues es una virtud casi extinguida en la actualidad, poco se habla de honra y menos todavía se, se practica este concepto de honra, pues sigue teniendo un poder de todas maneras de conmovernos. En las películas, pues una muestra de honra casi puede inspirar hasta las lágrimas cuando se es testigo de la valentía y del sacrificio. Eh, si, por ejemplo, si hacemos un repaso en, a los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos, vamos a descubrir que siempre el concepto de honor está entretejido en sus argumentos. Aplaudimos la honra indirectamente, pero ¿dónde está la honra en nuestra vida cotidiana? El concepto de honra parece muy lejano en nuestra generación y, y vamos a estar viendo esto, vamos a aprender y, y lo vamos a practicar, van a ver. Ahora. Pues si queremos ver la obra completa de Jesús restaurada en, en los hijos e hijas de Dios como tú y como yo, pues la honra es una clave esencial para recibir cosas de Dios. Y precisamente por ese motivo el enemigo de los creyentes, el enemigo de nuestra alma, ha, ha hecho hasta lo imposible por eliminar el verdadero poder de la honra. La honra conlleva grandes recompensas, recompensas que Dios desea que tú tengas. La honra tiene el poder de mejorar notablemente tu vida, es un hecho. Así que en esta serie estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará más cerca del corazón de Dios, el autor de todo lo que es honorable. Verdaderamente, decíamos ahorita, oramos porque estas reveladoras verdades afecten nuestra vida de manera profunda y práctica. Muchas personas, eh, desgraciadamente, eh, no nosotros, pero muchas personas van a aprender estas lecciones hasta mucho más adelante en la vida, o a lo mejor nunca las van a aprender. Probablemente por ese motivo, Juan el Apóstol escribe lo siguiente, dice, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Esto está en segunda de Juan, versículo 8. Si revisamos este pasaje, eh, dice, Vamos a verlo con una lupa. Eh, dice, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban un galardón completo. Notemos en primer lugar que Dios es galardonador. Dice ahí en Hebreos 11.6 que Él es galardonador de los que le buscan. Y esta es una verdad que debemos de establecer en lo profundo de nuestro corazón. A Dios le encanta recompensar. Por ejemplo, cuando se aparece Abraham. ¿Cómo se presenta a sí mismo? ¿Qué le dice? Dice: después de estas cosas, ahí en Génesis 15:1, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Galardón, pues, es un premio. Ahí uh, está diciendo Dios, es pues yo soy tu recompensa en, de una manera extraordinaria. Qué tremenda manera de presentarse a sí mismo. También el, el Salmo 19, del 9 al 11, lo expresa de esta manera. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En guardarlos hay grande galardón. Y así en muchas otras partes. Salmo 57, 2, por ejemplo, dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dios es galardonador y ama recompensar a sus hijos. ¿Qué, qué, qué, qué a todo dar, ¿no? Qué padre. Por ejemplo, pues mis hijos saben que yo los amo, pero con los años han llegado a entender la diferencia entre mi amor y mi agrado. O sea... Uh, yo los amo, pero hay cosas que ellos hacen que no siempre son de mi agrado. Así Dios nos ama a cada uno profundamente y su amor es perfecto. Sin embargo, eso no significa necesariamente que no hay, haya veces en que Dios no se agrade por completo de nuestros actos y de nuestras decisiones. Así que Dios recompensa a aquellos de los que se agrada. De quienes se agrada, pues son aquellos aquí, quienes prestan atención a su consejo. El, el, volviendo al, al versículo este de juan dice sino que recibáis galardón completo entonces la palabra completo parece parece como brincar de la frase porque quiere decir que si hay una recompensa completa entonces hay una recompensa parcial incluso puede llegar el punto en que no haya ninguna recompensa fíjate qué interesante así que nuestro padre desea recompensarnos cuando prestamos atención a su consejo eh, dice ahí Proverbios 11:31, vamos a abusar un poco de los versículos en esta ocasión, pero es que hay tanto, tantos que mencionar, eh, así que entonces no lo haremos siempre, pero hoy vamos a estar un poquito eh, repasando. Fíjense, dice en Proverbios 11:31, el justo será recompensado en la tierra, no solo en el cielo, sino en esta vida, como ya lo sabemos. También dice en otro, eh, eh, dice, los justos serán premiados con el bien, dice en Proverbios 13:21. Y el apóstol Santiago es muy enfático cuando afirma ahí en Santiago 1 del 16 al 17. Él dice, no, erré, no, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El bien pues proviene de Dios. No le podemos atribuir nada a Dios que sea como algo que nos quiera dañar o perjudicar porque él es el dador del bien el deseo de dios es recompensarnos con los beneficios del aquí y ahora sus recompensas nunca tendrán una acción en contra de sus hijos eh, por eso dice la sigue diciendo ahí la palabra proverbios 10 22 la bendición de dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella también en, en Proverbios 28, 20, Proverbios está lleno de estos versículos. Dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Así que la recompensa abundante es la recompensa completa. Y uh, para continuar ahí con las palabras del apóstol Juan, podemos concluir que hay escenarios de recompensas completas, parciales y también de ninguna recompensa en nuestra vida, en nuestra vida cristiana y al repasar la vida de Jesús esto se hace evidente no sé si me estoy explicando o sea Dios nos quiere quiere bendecir nos quiere recompensar pero habrá acciones que nosotros hagamos que nos acarreen mayor bendición y habrá acciones de nuestra parte que no nos acarreen ninguna bendición esto hay que dejarlo bien claro cuando Jesús caminó por esta tierra para encontrarse con el hombre hubo algunos que recibieron recompensas parciales y otros que no recibieron nada. También hay, hubo quienes obtuvieron recompensas completas. Entonces vamos a estar viendo a, a una muestra de cada uno de estos casos y vamos a observar los patrones que surgen, eh, porque como dicen por ahí, las historias de, de la Biblia están preciosas y son muy bonitas, pero lo más importante todavía son los principios que subyacen en estas historias o en estas en el caso de los evangelios pues las parábolas o las acciones de Jesús entonces estos patrones eh, nos van a mostrar el camino que él desea para cada uno de nosotros por eso es importante poner atención a ellos fíjense eso sucedió hace unos dos mil años el pueblo de Nazaret estaba esperando con ansia la prometida manifestación del Mesías ellos estaban atentos a las cosas que sucedían porque estaba escrito así así estaba escrito que era la época en que él debía de aparecer la gente sabía que había llegado el momento pero fíjense qué curioso o qué impresionante que una vez que el mesías se reveló en medio de ellos pues hubo una reacción muy sorprendente dice ahí en marcos seis cinco dice y jesús no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Vamos a, a observar las palabras, no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjate bien, no dice que no hizo allí ningún milagro, dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Imagínate nada más, Jesús, el Hijo de Dios, eh, él siempre estuvo dispuesto a hacer milagros y los hizo por todas partes, eh, pero Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Así que... Si él había hecho tremendos milagros en otras partes, en otras ciudades, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos caminaban. Estaba escuchando hoy en la mañana, los uh, mancos eran sanados, ¿verdad? Imagínate nada más. Y hasta los muertos resucitaban. Entonces, los evangelios re registran que él sanó toda clase de enfermedad. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque solo hubo unos cuantos sanados en aquel lugar. Y la respuesta se encuentra en las palabras de las mismas personas de Nazaret que aparecen en los versículos anteriores eh, a este que acabamos de citar. Ellos empezaron a preguntarse ¿de dónde tiene este, estas cosas? ¿Y, y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? ¿No es el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6, del 2 al 4. ¿Qué está pasando? Fíjense, pues Jesús regresó a la ciudad en la que se crió y, 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 y se reunió con el pueblo eh, ahí en, en la reunión que ellos tenían los sábados, el día de reposo. La comunidad entera estaba en la sinagoga cuando de repente Jesús se pone en pie y lee este pasaje que acabamos de leer. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido ese pasaje del de profeta Isaías. La multitud sabía lo que seguía. Aquellas les eran palabras familiares. Ellos habían oído este pasaje de Isaías en numerosas ocasiones. Eh, porque era uno de los libros proféticos que hablaba del Mesías que vendría. Así que no habría diferencia hoy en día, haciendo una comparación, si alguien se pusiera en pie y leyera las bienaventuranzas o el Padre Nuestro, sabríamos exactamente lo que sigue. Jesús continuó. Para dar buenas a, nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esos versículos del 18 al 20. Entonces, hasta hoy, hasta aquí solamente un punto necesitaba aclararse en la mente de aquellas personas. ¿Por qué estaba leyendo aquel joven sin experiencia aquello en lugar de un experimentado rabino? Pero de repente en eso cae la bomba. Cuando Jesús cierra el rollo, Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, en el versículo 21. Y luego pasa a hablar de las grandes y milagrosas obras realizadas en las otras ciudades y concluye con un fuerte mensaje profético. ¿Qué qué? ¿Lo dice de verdad? ¿Están oyendo correctamente? ¿Dijo Él realmente que es de quien profetizó Isaías? ¡Qué absurdo! ¡Es una locura! Y con profunda incredulidad la gente comienza a hablar entre ellos mismos. Es Jesús, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Fíjense, ellos se habían formado una imagen mental del modo en que llegaría su Mesías según el entendimiento que tenían del pasaje, eh, de los pasajes del Antiguo Testamento. Aquí hay otro pasaje familiar de Isaías que decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino desde ahora y para siempre. Eso está en Isaías 9 del 6 al 7. Así que, déjame concluir lo que estaba pasando. Aquellas personas estaban a la espera de un gran rey. Uno que fuese sobrenaturalmente sabio, también poderoso, conquistador, enseguida los libraría de la opresión romana que los tenía ahí oprimidos y los establecería como nación sin igual. Recuperaría el trono de David y reinaría para siempre. Eh, pero cuando Jesús llegó como uno de entre ellos, educado en sus escuelas, ahí jugaba, él jugaba con sus hijos en las calles, luego de joven empezó a construir muebles para la casa luego más grande pues andaba rodeado siempre de recaudadores de impuestos y, y, y de prostitutas ellos ellos simple y sencillamente se cegaron no podían entenderlo clamaban en su interior y también con sus palabras un momento esta no es la manera en que esperábamos que llegase el mesías este incidente junto con otros similares en las escrituras resulta eh, o revela una verdad que es difícil de entender con frecuencia Dios nos enviará lo que necesitamos en un paquete que no queremos. ¿Por qué? Para que sepamos que Él es Dios. Y no podemos entender exactamente lo que Él hace de una manera completa. No podemos buscar respuestas meramente en nuestra cabeza. Debemos buscarlo a Él y a su provisión con todo nuestro corazón. Y quiero terminar con lo siguiente. Para entender cabalmente el concepto de honra, Veamos de nuevo la afirmación que Jesús hizo con respecto a la respuesta de su ciudad natal a su ministerio. Él dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6, 4. La palabra clave aquí es honra. Ellos no le honraron a él, por tanto no recibieron no tuvieron ninguna recompensa. Te empiezas a notar cómo está íntimamente ligado el concepto de honra con la recompensa o con la honra de Dios, con la respuesta de Dios. Vamos a definir la palabra griega para honra en el, la siguiente ocasión y te vas a dar cuenta de unas verdades impresionantes. No te pierdas el, el siguiente... Uh, el siguiente capítulo, realmente porque es algo que de veras nos va a edificar a todos. Que Dios te bendiga muchísimo. Qué gusto, qué gusto que estás ahí reuniéndote en una rama, ahí en, en una casa. Bendiciones para todos.